Regresó entrada la mañana. ¿Dónde estuvo usted, tío? Le preguntó Ana, su sobrina. Vinieron muchas mujeres a buscarlo. Querían confesarse por ser mañana viernes primero. Que regresen a la noche. Se quedó un rato quieto, sentado en una banca del pasillo, lleno de fatiga. Qué fresco está el aire, ¿no, Ana? Hace calor, tío. Yo no lo siento. No quería pensar para nada que había estado en Contla, donde hizo confesión general al señor cura, y que éste, a pesar de sus ruegos, le había negado la absolución. Ese hombre, de quien no quieres mencionar su nombre, ha despedazado tu iglesia y tú se lo has consentido. ¿Qué se puede esperar ya de ti, padre? ¿Qué has hecho de la fuerza de Dios? Quiero convencerme de que eres bueno y de que ahí recibes la estimación de todos, pero no basta con ser bueno. El pecado no es bueno y para acabar con él hay que ser duro y despiadado. Quiero creer que todos siguen siendo creyentes, pero no eres tú quien mantiene su fe. Lo hacen por superstición y por miedo. Quiero aún más estar contigo en la pobreza en que vives y en el trabajo y cuidados que libras todos los días en tu cumplimiento. Sé lo difícil que es nuestra tarea en estos pobres pueblos donde no tienen relegados, pero eso mismo me da derecho a decirte que no hay que entregar nuestro servicio a unos cuantos, que te darán un poco a cambio de tu alma. Y con tu alma en manos de ellos, ¿qué podrás hacer para ser mejor que aquellos que son mejores que tú? No, padre, mis manos no son lo suficientemente limpias para darte absolución. Tendrás que buscarla en otro lugar. ¿Quiere usted decir, señor cura, que tengo que ir a buscar la confesión a otra parte? Tienes que ir. No puedes seguir consagrando a los demás si tú mismo estás en pecado. ¿Y si suspenden mis ministerios? No creo que lo hagan, aunque tal vez te lo merezcas. Quedará a juicio de ellos. ¿No podrá usted provisionalmente, digamos, necesito dar los santos óleos, la comunión? Mueren tantos en mi pueblo, señor cura. Padre, deja que a los muertos los juzgue Dios. ¿Entonces no? El señor cura de Contla había dicho que no. Después pasearon los dos por los corredores del curato, sombreados de azaleas. Se sentaron bajo una enramada donde maduraban las uvas. Son ácidas, padre. Se adelantó el señor cura a la pregunta que le iba a hacer. Vivimos en una tierra en que todo se da gracias a la providencia, pero todo se da con acidez. Estamos condenados a eso. Tiene usted razón, señor cura. Allá en Comala hemos intentado sembrar uvas. No se dan. Solo crecen arrayanes y naranjos. Naranjos agrios y arrayanes agrios. A mí se me ha olvidado el sabor de las cosas dulces. ¿Recuerda usted las guayabas de China que teníamos en el seminario? Los duraznos. Las mandarinas aquellas que con solo apretarlas soltaban la cáscara. Yo traje aquí algunas semillas, pocas, apenas una bolsita. Después pensé que hubiera sido mejor dejarlas allá, donde maduraran, ya que aquí las traje a morir. Y sin embargo, padre, dicen que en las tierras de Comala son buenas. Es una lástima que estén en manos de un solo hombre. Es Pedro Páramo aún el dueño, ¿no? Así es la voluntad de Dios. No creo que en este caso intervenga la voluntad de Dios. ¿No lo crees tú así, padre? A veces lo he dudado, pero ahí lo reconocen. ¿Y entre esos estás tú? Yo soy un pobre hombre dispuesto a humillarse mientras siente el impulso de hacerlo. Luego se habían despedido, él tomándole las manos y besándoselas. Con todo, ahora aquí, vuelto a la realidad, no quería volver a pensar más en esa mañana en Contra. Se levantó y fue hacia la puerta. ¿A dónde va usted, tío? Su sobrina Ana, siempre presente, siempre junto a él, como si buscara su sombra para defenderse de la vida. Voy a ir un rato a caminar, Ana. A ver si así reviento. ¿Se siente mal? Mal no, Ana. Malo. Un hombre malo. Eso siento que soy. Fue hasta la media luna y dio el pésame a Pedro Páramo.
Volvió a oír las disculpas por las inculpaciones que le habían hecho a su hijo. Lo dejó hablar. Al fin ya nada tenía importancia. En cambio, rechazó la invitación a comer con él. No puedo, don Pedro. Tengo que estar temprano en la iglesia, porque me espera un montón de mujeres junto al confesionario. Otra vez será. Se vino al paso y cuando atardecía, entró directamente en la iglesia tal como iba, lleno de polvo y de miseria. Se sentó a confesar. La primera que se acercó fue la vieja Dorotea, quien siempre estaba ahí esperando a que abrieran las puertas de la iglesia. Sintió como olía a alcohol. ¿Qué? ¿Ya te emborrachas? ¿Desde cuándo? Es que estuve en el velorio de Miguelito, padre, y se me pasaron las canelas. Me dieron de beber tanto que hasta me volví payasa. Nunca ha sido otra cosa, Dorotea. Pero ahora traigo pecados, padre, y de sobra. En varias ocasiones se le había dicho, no te confieses, Dorotea, nada más vienes a quitarme el tiempo. Tú ya no puedes cometer ningún pecado, aunque te lo propongas. Déjale el campo a los demás. Ahora sí, padre, es de verdad. Di. Ya que no puedo causarle ningún perjuicio, le diré que era yo la que le conseguía muchachas al difunto Miguelito Páramo. El padre Rentería, que pensaba darse campo para pensar, pareció salir de sus sueños y preguntó casi por costumbre. ¿Desde cuándo? Desde que él fue hombrecito, desde que le agarró el chincual. ¿Vuelve a repetir lo que dijiste, Dorotea? Pues que yo era la que le conchaba a las muchachas a Miguelito. ¿Se las llevabas? Algunas veces sí, en otras nomás se las apalabraba y en otras nomás les daba el norte. Usted sabe, la hora en que estaban solas y en que él podría agarrarlas descuidadas. ¿Fueron muchas? No quería decir eso, pero le salió la pregunta por costumbre. Ya hasta perdí la cuenta. Fueron rete muchas. ¿Qué quieres que haga contigo, Dorotea? Józgate tú misma. Ve si tú puedes perdonarte. Yo no, padre. Pero usted sí puede. Por eso vengo a verlo. ¿Cuántas veces viniste aquí a pedirme que te mandara al cielo cuando murieras? ¿Querías ver si allá encontrabas a tu hijo, o no, Dorotea? Pues bien, no podrás ir más al cielo. Pero que Dios te perdone. Gracias, padre. Sí, yo también te perdono en el nombre de él. Puedes irte. No me deja ninguna penitencia. No las necesitas, Dorotea. Gracias, padre. Ve con Dios. Tocó con los nudillos la ventana del confesionario para llamar a otra de aquellas mujeres. Y mientras oía el yo pecador, su cabeza se dobló como si no pudiera sostenerse en lo alto. Luego vino aquel mareo, aquella confusión, el irse diluyendo en agua espesa, el girar de luces, la luz entera del día que se desbarataba haciéndose añicos, y ese sabor a sangre en la lengua. El yo pecador se oía más fuerte, repetido, y después terminaba. Por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los... ¡Ya calla! Dijo. ¿Cuánto hace que no te confiesas? 2 días, padre. Ahí estaba otra vez, como si lo rodeara la desventura. ¿Qué haces aquí? Pensó. Descansa, vete a descansar. Estás muy cansado. Se levantó del confesionario y se fue derecho a la sacristía. Sin volver la cabeza, dijo a aquella gente que lo estaba esperando. Todos los que se sientan sin pecado pueden comulgar mañana. Detrás de él, solo se oyó un murmullo.